normalmente practica y fomenta el fútbol, pero también tenemos otras disciplinas deportivas. Hemos tenido hasta hace poco tiempo un equipo de fútbol, tenemos también el fútbol femenino, tenemos equipo de remo, colaboramos con un equipo de baloncesto y de ciclismo. Cualquier actividad deportiva es buena, la natación, el fútbol, el voleibol, el balonmano, el atletismo, cualquiera, pero practicar algún tipo de deporte, porque seguro que con una buena alimentación y con deporte estaréis más sanos. La alimentación, el deporte, ¿no? Y el respeto, ¿no? Yo creo que estas son las principales cosas y las más fundamentales en la vida, ¿no? Y aún más a los niños, que sabemos que es un poco difícil con el tema de la alimentación, ¿no? Que yo sé que tengo un niño en casa y muchas veces él no quiere comer y yo lo hago comer porque sé que eso para él es muy importante, ¿no? Para su vida y también, ¿no? Para que él pueda tener una vida sana, ¿no? Hay que sacarle partido al cole y hay que aprovechar la oportunidad que están dando de colegio, que hay niños que en otros países no lo tienen, y aprovecharlo y hacer caso a vuestros profesores, que van a querer el bien para ustedes. Y ahora a disfrutar un ratito con nosotros, que hemos venido para haceros felices hoy. Y nada, aprovechar esta tarde.